Grupo Fórmula y la agencia detrás de la noticia presenta a John Ackerman, Virgilio Caballero, Miguel Ángel Granados Chapa y Ricardo Rocha en Encuentro. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en uno más de nuestros encuentros dominicales con mis compañeros Virgilio Caballero. Virgilio, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ricardo. John Ackerman, muy buenas noches. Un gustazo. Y si ustedes nos lo permiten, yo creo que de parte no solo de nosotros, sino de parte también de ustedes, un gran abrazo colectivo, antes que nada, a nuestro queridísimo, admirado, respetado compañero Miguel Ángel Granados Chapa. Desde aquí te abrazamos todos, Miguel Ángel, ¿verdad? Un fuerte abrazo, Miguel Ángel, por favor. Sí. Estamos seguros que ya la próxima semana estará aquí con nosotros de nueva cuenta, para fortuna de este esfuerzo de comunicación y de análisis que hacemos cada semana. En esta ocasión, dos temas han tenido la concurrencia mayor de parte nuestra, de que tendríamos que ponerlos necesariamente aquí en la mesa. El uno, el fallo de la Corte sobre el tema del aborto, para ser más precisos, las reformas que tuvieron lugar en los congresos locales de Baja California y de San Luis Potosí, que llegaron a la instancia de la Suprema Corte, fueron debatidas durante varios días y hubo dos fallos. Vamos a hablar de ello y también de lo que precisa la ministra Olga Sánchez Cordero, en el sentido de que esto apenas comienza porque no se ha aprobado la constitucionalidad de esas reformas, cosa que es novedosa porque la mayoría de los medios, nos incluimos, habíamos dicho, pues esto ya fue una derrota, y aparentemente pues ya las mujeres en Baja California y en San Luis Potosí van a ser tranquilamente acusadas de criminales porque se aprobó esto de el derecho al reconocimiento de la persona desde el momento mismo de la concepción. En fin, vamos a entrar luego ya en esos detalles. Y luego también le vamos a dar una repasadita, si les parece, ustedes mismos, yo mismo lo propuse, a la carrera por la presidencia. Hay varias señales allí interesantes al interior de los partidos y entre los propios precandidatos, no solamente entre los precandidatos del mismo partido, ojo, esta semana tuvimos algunas sorpresas, reuniones entre precandidatos de muy diferente signo, que se prolongaron por varias horas. En fin, señales interesantes e inquietantes, diría yo también. Primero, ¿qué podríamos decir? Ahora sí que, ¿cuál es tu fallo sobre el fallo de la Corte, mi querido Virgilio? Me parece que nada ha cambiado, Ricardo, de lo que ya estaba establecido, porque tanto la normatividad en San Luis Potosí como en Baja California fueron el producto de una avalancha que reaccionó frente a los derechos conseguidos en el Distrito Federal, y en una especie de, pues de veras, de mare magnum político, se organizó un estado tras otro que las constituciones locales establecieran que el derecho a la vida debe prevalecer. Lo que llaman el derecho a la vida, que hay que discutirlo, ¿sí? Porque es un derecho a la vida con el que todo el mundo estamos de acuerdo. No creo que sea realmente el tema a discutir de fondo. Sí, pero se planteó así, con así esa estrategia mediática. Exacto, ¿eh? Sí, si estás en contra de eso, quieres que maten a los niños. No, nadie está en contra de la vida. No, uh-huh. Igual que nadie está a favor del aborto. Uh-huh. Y mucho menos los varones, que no tienen nada que ver con lo que las mujeres sufren al respecto. Quedaron intactos esos cambios que se hicieron desde 2008 a lo largo de toda la República, como una reacción a lo que había ocurrido en el Distrito Federal, donde se despenalizó en 2007 el aborto y se reconoció el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Sobre su capacidad reproductiva. Su capacidad reproductiva, su derecho a ser o no madres, que es algo profundamente propio de las mujeres. Digamos, incluso, que es el rasgo fundamental que las distingue, claro, como género.
Sí. ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo viste todo lo de la corte y lo que ocurrió? Pues, yo no sé a ti, John, si te habló el Papa Benedicto XVI o no. No sé si te habló para influir en lo que nos vas a decir, pero a ver, adelante. Pero hubo quien habló. Es que esto ya apareció dicen. El colmo, ¿no? Que el señor obispo de Mexicali haya dicho que el Papa habló. No les quiero decir a quién, no me pregunten. Ah, caray, pues cómo que no. Que le habló a alguien y que eso inclinó el voto de la corte. Sí, lo que está insinuando específicamente el ministro Pardo, porque el ministro Pardo, que entró recientemente, es el que estaba todavía indeciso, en duda, y que ya a la hora de emitir su voto, es cuando ya sabíamos todos cómo se iba a resolver esto. Que entró a la corte por recomendación de Calderón. Así es, no fue, y en este tema específicamente, o sea, llegó con este encargo que, digamos, y por cierto, cumpliendo. Uno más de la Escuela Libre de Derecho, que así junto es. Con el ITAM se han convertido en los grandes veneros, en los grandes aportadores, generadores de cargos importantes en el gabinete y en los ministerios, sí. En este caso la corte, en magistraturas y en todas partes. Así es. Mira, yo sí veo esto como una situación grave, ¿no? Aunque no es el fin en absoluto, es apenas el inicio de una batalla legal, lo que tú mencionas, Ricardo, con respecto a lo que señalaba en tu programa, muy importante, la ministra César Cordero, es muy importante con respecto a las vías jurídicas que todavía existen para impugnar la aplicación de esta disposición constitucional. Ahorita llegamos a ello, pero primero, pues sí hay que sentir la derrota, porque la redacción de el artículo séptimo de la Constitución del Estado de Baja California en particular, ¿no? Porque hay diferencia entre Baja California y San Luis Potosí, resolvieron los dos esta semana pasada, es radical, ¿no? O sea, recordemos la redacción exactamente. Dice el artículo séptimo que la Constitución, ¿no?, de Baja California reconoce el derecho fundamental, ¿no?, a la vida, tutela este derecho, y se sustenta que este derecho existe desde el momento en que un individuo es concebido y en este momento entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes. O sea, es una barbaridad jurídica, claro, científicamente hablando, porque está confundiendo la concepción con el nacimiento, estrictamente hablando, más allá de cualquier debate que podamos tener con respecto a cuándo inicia la vida. Aquí está diciendo, en el momento de la concepción está nacido. Nos decía una radioescucha muy inteligente, Norma Sosa, por cierto. Entonces ahora va a haber necesariamente actas de concepción. Así es. Ahora, exactamente hablando, California. Si le están dando el valor tendrían que, ya fue concebido, ¿dónde está el acta? Oye, no sé ni cómo le vamos a poner al niño. Tendríamos que recorrer nuestros cumpleaños 9 meses, ¿no? Interesantemente, el miércoles pasado, día que se tomó este fallo, pues fue mi cumpleaños. Entonces, ese mismo día, yo mandé por Twitter, incluso, mira, pues, se supone que hoy es mi cumpleaños, pero no, yo nací 9 meses antes, porque lo que dice estrictamente esta constitución es esto, o sea, y realmente hay una contradicción interna, y luego, dicen, hay derechos sin conflicto, ¿no? Derecho de la mujer contra el derecho del cigoto, ¿no? El problema aquí esencial es que están diciendo, equivalando un producto en formación, ¿no?, a los derechos fundamentales básicos de una mujer ya viva, que es titular plena de derechos. Y esto es un asunto muy grave porque realmente lo que genera, ¿no?, es una desigualdad social bárbara, porque ¿quién va a poder acceder al aborto? ¿A quién se le van a acusar de delito, de homicidio? Y lo dice muy bien también la ministra Sánchez Cordero en varias entrevistas que yo le he escuchado. Esto incluso podría prohibir a la utilización del aparato el DIU, ¿no? Porque lo que hace el DIU es que permite la concepción, nada más no permite el enraizamiento dentro del útero de la mujer, que empieza a crecer ya el producto, pero sí permite la concepción. Entonces, esto es una cosa realmente muy radical, aparte de la contradicción evidente en la misma redacción de la Constitución, el hecho de que los ministros hayan avalado esto, sí habla de una intromisión muy importante de cuestiones eclesiales en el Estado de Derecho. Ahora, el año que entra, salen de la Corte Aguirre Anguiano y Ortiz Mayagoitia, noviembre de 2012. Qué bueno. Pero estos dos nombramientos,
bueno, ya nos compusiste, es la mitad de los cuatro que votaron a favor de esto, son los más conservadores. Estos todavía, los reemplazos los va a proponer Calderón, el Senado tendrá que aprobarlo. Él obviamente va a querer dejar su paquete de regalo de fin de sexenio de otros dos, ahí hay que estar muy atentos. Nada más, finalmente, con respecto a Olga Sánchez Cordero, esto de la impugnación, tiene razón. Esta fue una acción de inconstitucionalidad, los ministros desaprovecharon la posibilidad para expulsar totalmente el orden jurídico a estas disposiciones, Baja California, San Luis Potosí, sí. Pero todavía procedería por vía del amparo que individuos pudieran litigar y acceder a la justicia por medio de 7 votos para que no se aplicara esa disposición a la hora de el Código Penal, etc. Lo que ella nos precisó en entrevista es que, si bien para señalarla como inconstitucional a esa reforma se requerían efectivamente los 8 votos que no se consiguieron, sino nada más 7, también es cierto que para darle rango de constitucionalidad se requerían una mayoría simple, 6 votos de los ministros. No hubo más que 4. Entonces, dice ella, quedó en una especie de limbo jurídico porque no se pudo declarar inconstitucional, pero tampoco se pudo declarar constitucional esta ley. Entonces, tenemos que ir a una pausa, pero además de estos aspectos jurídicos, no se nos olvide mencionar que esto, para hablar de cuándo sí o cuándo no, en la gestación se es ya una persona o se es considerado un individuo, no es una cuestión al azar o nada más de capricho. Hay criterios científicos que hay que mencionar luego de esta pausa, ¿sí?